Son 490 y se quedan 195. La rebaja es una locura de cojones. El precio de esta es de 89 pavetes. Está muy bien, tío. ¿Crees que por 100 pavos podemos pillar algo ahí? Parada, eso no tengo ni idea. Sí, pero algo que tenga sentido porque lo voy a sortear, ¿sabes? Antes de empezar el vídeo vengo a anunciar para todo el mundo que me sigue desde que llegué a Madrid, para todo el mundo que vio obviamente esta casa al principio, sé que sois poquitos pero sé que seguís por ahí, y también sobre todo para todo el mundo que me ve diariamente por Twitch, que obviamente ve esta casa de fondo por detrás en el background siempre que hago directo. Si veis que hablo como un putísimo retrasado porque tengo aquí una llaga en la lengua más grande que un chocolate. Así que vengo a anunciaros que este será el último vídeo, el último plano que veréis en esta casa, la cual gusta muchísimo. El 1 de mayo, es decir, dentro de 4 días me voy a la nueva casa y está ready, preparada, lista para que vaya a vivir allí. Esta vez no me voy solo, me voy con otra persona, pero bueno, toda la información sobre la nueva casa la podréis escuchar por mi Twitch. Además que cada mes hay un sorteo para suscriptores. En este caso, este mes, toca este Queen Pouch de Balenciaga. Bueno, un puto tarjetero de Balenciaga, pues, llámalo como quieras. Y si obviamente dejas tus 5 pavetes o tu Prime, pues estás dentro del sorteo. Es que tú para el veranito queda guapo de cojones, va chill y no tienes que llevar nada, todo aquí y a tomar por culo. Iba a grabar la intro del vídeo, pero el señor Jorge, mayor fan número uno de Mike Towers, me espera un putísimo mes con el nuevo disco. ¿Cuántos meses no espera de Mike Towers? Año. Me he cagado mi puta madre. Hace unos meses fuimos a Lola Grande de España, en el cual no es que nos trataran muy bien. Básicamente en este último audio intentamos ver cuántas prendas podríamos comprar con 100 euros. Y lo que compré se lo soltaría en los comentarios de, obviamente, el anterior vídeo del outlet. Pues esta vez vamos a hacer lo mismo, pero en un outlet de lujo. Nuestro reto será, con 100 euros, intentar comprar algo dentro de las marcas más tochas de las que ya en este canal yo creo que todos sabemos. En este outlet tenemos muchas tiendas de lujo, entre ellas Burberry, Gucci, Prada. Y como he dicho, el reto será, con 100 pavetes, ver cuántas cosas se pueden comprar o qué cosas se puede comprar. Y tranquilos que, obviamente, como en el anterior outlet, cosa que compre, porque no sé si llamarlo prenda, lo mismo salimos de ahí con un mechero de Balenciaga. Lo que sea, obviamente, lo soltaré entre los comentarios de este vídeo. O sea que básicamente comenta lo que salga del cipote. Eso sí, tienes que suscribirte al canal y dar like al vídeo, si no, obviamente estás fuera del sorteo. O sea que no me toques los huevos a las tres cosas y estás dentro. Yo obviamente estoy haciendo la intro en la habitación de Neil, porque como tenga que hacer la intro en el salón con Mike Towers a 200 de volumen, tendré que hablarle a esta puta distancia a la cámara. Bueno, supongo que como ya visteis anteriormente, cada vez que he grabado aquí me ha mandado todas por culo 85 veces, así que menos mal que me compré el iPhone 12. En fin, aquí estamos, la Roces Village, outlet de lujo. Si sois de Madrid, está en bajada onda, ¿vale? O sea, buscáis en internet y está en todos lados. Muy famoso, gente de toda España viene siempre que viene a Madrid y se pasa por aquí porque hay mucha oferta. 100 pavetes, tiendas de lujo, control de seguridad, como siempre. Menos mal que me llega la cámara, si no me pegan un puñetazo en la rodilla, nada más verme el micrófono de 2 metros. Por ejemplo, aquí tenemos Lacoste, que no sé si entramos luego. Aquí tenemos Burberry, que obviamente tiene cita guay. El sitio como tal para venir a dar una vuelta y dar es una locura, tío. Es como una villa realmente. Una villa, pero en vez de casas y tal y residencias, pues son tiendas, ¿sabes? O sea, me parece increíble. Imaginando una fotito, esto hay watch, pero sin. Ahí, nosotros, y nosotros todos ahí. Sería un fotón. Normalmente siempre pido cada vez que entro a una tienda, bueno, tal, no sé qué, para buscar lo más barato. Ahora me suda la polla ya, tío. Voy a entrar y voy a empezar a mirar y ya. Me da igual. 70.000 sub y esta mes es una acción con Puma, chavales. Durísimo. El ganso, tío. Está criticada la selección española. Vive ni esta y Xavi Hernández. Eso es lo del naranjito, ese. Sí, del mundial, ¿no? Oh. El 82. Me acuerdo que nos hicieron en el colegio dibujar. ¿A naranjito? No te lo hicieron, ¿no? ¿A naranjito? Nos hicieron hacer una mascota a ver si alguien. Pero naranjito de la época de la pera, ¿no? Primera tiendecita. Prada. Vamos a ver qué es lo más barato que hay aquí. ¿Crees que por 100 pavos podemos pillar algo ahí? Prada, eso no tengo ni idea. Sí, pero algo que tenga sentido porque lo voy a sortear, ¿sabes? Ah, que hay que sortearlo. Sí, lo voy a sortear. La parte de hombre es muy pequeñita, mucho más pequeña que la de mujer. Vaya, cuello tiene mi colega, ¿no? mi colega el biker. Aquí yo creo que no me va a hacer mucho. Outlet, 490 euros. Esto normal costaría 1.200 aproximadamente. 490. Anda, tío, 90, escucha. No, tío, ni de coña. Por ejemplo, un pantaloncito corto como el que tenemos por aquí, marroncito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 6.52. Aquí no lo pone. Pantalón de negro no lo pone. Son colecciones anteriores, ¿sabes lo que te voy a decir? Te traes lo anterior. El precio, por ejemplo, de un jersey normalito son 190. Esto no está mal, tío. Está un jersey de Prada. No pone nada, pero es Prada, ¿sabes? No pone nada. Sí, pero la calidad es calidad. Está bien dentro de lo que cabe. Esto para alguien que compre ropa de lujo, esto es un básico y por 190 le suda la polla. Lo que os decía es todo de anteriores temporadas, por lo que obviamente está más barato porque son cosas que no se han vendido en la boutique como tal. Pero aquí en el outlet pues traen todo esto por si, bueno, la gente quiere comprarlo y te rebajan como un 50 o un 70. Lo dicho, marcas como Prada pues sigue siendo mucho. Este polito, por ejemplo, que me gusta mucho. Outlet del baile prohibido. Lo que te decía, el polito este, por ejemplo, sale, mira, el normal son 690 y está a 310. Es Prada, ya sabéis que Prada como ropa es muy cara, pero lo que te digo, si te gastas pasta en ropa de lujo, esto te sale de puta madre. Va a estar difícil, ¿eh? Estamos en Prada, estamos en lo más caro, vamos a empezar con lo más caro. Estamos en modo zapatos. Zona de zapatillas, pues Prada, porque tengo mucha historia. Copia de todo, tío, mira, las Balenciaga. Esto parecen unas Vans, unas Adidas. Esto las Stan Smith, esto me mola que flipas, ¿eh? No están mal, ¿eh? ¿A cuánto sale? 390, creo, algo así. 395, outlet, no, 210. Ah, 210. Sí.
Este está muy bien, tío. Y te cuento, ¿eh? Las pillo, bro. Son 420 y aquí 210. Bro, me molan que flipas. Están guapísimas, tío. Joder, me toca la polla, ¿eh? Ya te he dicho que si venía aquí, vas a te pregunto, ¿te vas a pillar la polla? Y es la primera tienda que entra. Gente, si queréis que se la pille todo el mundo, la tarjeta de crédito de vuestro padre en el comentario. Os digo que alien sois de Venten. Toca la polla. No, de una, échale polla. Este pantaloncito corto, por ejemplo, me gusta muchísimo. 110 pavetas, o sea, está muy bien. Decir que aquí es complicado pillar algo por 100 pavos. O sea, Prada es muy caro, sobre todo en tema de ropa. La ropa de normal pasa de 600, 700. Y obviamente en outlet, pues eso, se quedan 300, 200. Y los pantalones cortitos, por ejemplo, de nylon, que están muy bonitos, pero están muy guapos, 110. Jodido, así que, por lo menos aquí hemos hecho una comprita. Chiclín. Y lo que decíamos, de coña, quizás haga realidad. ¿Cuánto vale? Hostia, 115. No. No, mi panita, el capitalista. Patita loca. Patita loca, porque pensaba que eran 230 y ha salido 147. En fin, perdona si voy grabando un poquito a Assassin's Creed, pero aquí hay mucha seguridad. Obviamente, pues muchas veces los ladrones, para que lo sepáis, me lo han dicho en muchas tiendas, graban para después, a la hora de entrar a robar, tener todo grabado y planearlo, ¿sabes? Entonces, entendés que vaya un poquito modo Assassin's Creed 2 en Florencia. Completa la lista del Duma, gracias por el regalito. Seguimos con el vídeo. Aquí tenemos Gucci, pero la movida es que no me gusta nada Gucci, o sea, no me mola nada. Y aunque hay algo por menos de 100 euros, que lo dudo, porque en Prada ya hemos visto que literalmente un puto llavero no en 147, literalmente lo que te han costado las papas. Gucci va a haber menos y encima no me gusta absolutamente nada, entonces pero, ni pienso no entrar. Que valía 147. Yo creo que hay un descuento ponía, después precio de... Precio real, 450 o así, 420. Precio o outlet, 203... ¿Cuánto era? ¿210? 37% de descuento. Yo pensaba que ya estaba se le aplica. Se le aplica después. Vale, allá al fondo tenemos New Balance, los cuales llevamos días hablando de que las zapas de New Balance para hacer skate y todo eso están de puta madre. Y resulta que hay tienda de New Balance, cosa que no sabíamos, así que el panita ni se va a dejar. No. ¡Más dinero! Recomendación del día, aquí hay 2 por 99 pavos, como veis ahí. Y una señora esa que bonita. Y obviamente hay cola de locos porque... Eso, si son 2 por 99, esas están guapas, ¿eh? Si queréis zapas, tío, tenéis 2 por 99, la compréis con vuestro padre o con vuestro hermano, lo que sea. O sea, te salen por 50 pavos. Eso es una movida, tío. Obviamente, como he dicho, hay cola, o sea, es que es normal, no se puede entrar, o sea, no podemos entrar, nosotros vamos desde afuera porque es que hay una cola para... Loewe, llámalo como quieras, es una tienda que a mí me gusta mucho. Es verdad que no siempre suelo ver cosas, pero sí es verdad que cuando las hay, me gusta mucho, así que yo creo que vamos a entrar, tío. Vale, la tienda es muy, muy, muy pequeñita, pero bueno, como veis aquí tenéis la parte de hombre que también es muy pequeña. Bueno, los precios ni los pone 500 un jersey, joder, nada, lo es. Sí, tío, lo es muy cara, tío. Te pega de locos, ¿eh? Este pantaloncito, por ejemplo, son 490 y se quedan 195. La rebaja es una locura de cojones, pero obviamente sigue siendo caro para lo que buscamos. La sudadita, por ejemplo, 160. La camiseta de Paulas, que es un modelo que sacó el año pasado, se quedan 115. Sigue siendo muy caro, pero el descuento es una locura. Así que si queréis venir y tenéis pasta para comprar algo de 8, pues podéis venir. Comprando la merienda al hijo. Qué pinta tiene que te lo pongan así, ¿eh? Es increíble. Top crepes, mejores hechos, bro. Es perfecto, tío, mira. Hay que poner un bocado. La parejita. Está fresquísimo. Tú tendrás que pillar un agua, ¿eh, papi? Papi. Tenemos por aquí camisita de verano. Perdona, ¿a cuánto sale esta camisa? Creo que 280. ¿280? Sí, 280 euros. ¿No? Original son 470 euros. Perfecto. Pero me encanta, tío. ¿Tú sabes cuál es el tono marrón normal de Burberry? ¿Cuánto valdrá, no? Lo mismo, supongo, ¿no? 280. El precio de esta es de 89 pavetes. Está muy bien, tío. Entramos a Lacoste Tiendong. Yo creo que, bueno, por lo menos Lacoste de normal, la que está en Serrano, que entra muchas veces, está guapísima. Dos camisas por 109, ¿eh? Vale, los polidos básicos de Lacoste, como veis, son 80 pavetes. Está muy bien, son 120 de normal y se quedan 80. O sea, está muy bien, tío. Apareciendo por aquí los politos normales de colores. Y algo que yo el verano pasado quería. Y creo que este verano va a caer. Ya sabéis, como he dicho, lo que yo me compre lo sortaré. Otra prende exactamente igual. O sea, si me compro esta, sortaré la misma. O quizás en otro color para cambiar. Pero un básico de Lacoste me gustaría y quizás caiga, ¿eh? Vamos a seguir mirando por si acaso. Aunque aquí también tenemos el polito blanco, el típico básico, con esta de Lacoste verdecita. Y en este caso, el precio del Lacoste no está rebajado, está al 0%. Yo me lo veo muy bien, tío. Me gusta mucho que haya un poquito más arreglado en verano. ¿Flow 2J? Sí, tío, en plan, si te lo pones con el colgantito, este queda muy bien. Mola tener algo más arregladito, tío. Y me hace un poquito de pechito, ¿no? El bicho. Pero de una. Vamos, mis chavales, comprita hecha. Chavales, si queréis el polito este, pues dejad en los comentarios la talla que tenéis. Y ahora nos vamos a patinar un ratillo con el skate. Vamos para allá. Imitando súper mal, no sé imitar el almeriense, tío. Qué grande, Neil Neistat. Originalidad.